Hoy en Cotidiana Palabra tenemos una invitada muy especial, Rosabetty Muñoz, quien nos visita desde Ancud, Chiloé. Bienvenida a Temuco, Rosabetty. Gracias, Carlos. Gracias por invitarme. Un saludo a la gente que esté viendo este programa. Rosabetty, me gustaría comenzar nuestra conversación leyendo un fragmento de un poema que tengo entendido tú escribiste a los 18 años. Es un poema y una interpelación más bien al gran poeta francés Arthur Rimbaud. Dice: si supieras, Rimbaud, cómo está la vida en estos días, volverías a irte y con los nuevos adelantos le darías unas cuantas vueltas a nuestro pobre mundo. Porque es verdad que todo es difícil. Es verdad que solemos pasear nuestra precariedad en los colectivos gritando por la salvación del alma. Es verdad que nuestros cementerios crecen, los llenamos de flores y mandamos a escribir las esperanzas en cemento. Y es verdad también que necesitamos fuerzas como la tuya para tomar por asalto la poesía. Poema escrito en 1978. ¿Qué hay aquí? Casi como una especie de manifiesto poético, Rosabetty. ¿Qué hay todavía en tu poesía actual de este poema? Es una buena pregunta. Yo creo que el germen casi de todo lo que he desarrollado después viene de esa palabra, de los primeros libros y las primeras palabras que escribí en poemas sueltos como este, porque son lo que yo llamaría posadolescente, en el sentido de que guardé harto de la ira y de la resistencia, ¿no?, a un tiempo que era especialmente oscuro. Estábamos en plena dictadura militar, nosotros jóvenes con muchas ganas de trabajar, por ejemplo, yo en con la palabra, y no teniendo las redes nacionales, las redes con otros escritores como había y venía la tradición chilena antes. Muy poco acceso a lecturas, mucha prohibición, mucha censura. Entonces, toda esa carga de juvenil e indignación, digámoslo así, yo creo que están representadas en poemas como ese y en El canto de una oveja del rebaño, que es mi primer libro. En general, tu poesía podríamos aseverar que es una poesía que se aleja, en un cierto sentido, del clásico lirismo poético, ¿no?, de los temas tradicionales, el amanecer, el atardecer, el romanticismo de la poesía clásica. Sin embargo, hay una transparencia en cada uno de los temas. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo tú tratas el tema del instante, de la fugacidad. Hay un poema muy bello que es La flor de la dicha, que dice: aquí a orillas de la mesa, con la ventana entreabierta y una tetera silbando monocorde, el instante despliega su andamiaje. Hay algo, un eco de poesía japonesa, ¿sí?, la poesía oriental, que trata de como de capturar el instante y reflejarlo en palabras. ¿Es una preocupación o un tema importante para ti esto del instante? Hay otro poema que habla del espesor del instante. Sí, el tema de la temporalidad siempre, ¿no? En muchas dimensiones, en la vida personal, por supuesto, pero yo creo que una de las cuestiones que está muy ligada a la cultura chilota también y a la manera de entender una cosmovisión, ¿no?, que hay en particular en el archipiélago, aunque yo sé que la compartimos también con otras culturas, pero esto de que el periodo de la vida es muy corto y hay una desesperación incluso a veces por concentrarse en vivir, en sentir y en percibir todo aquello que nos ofrece como bondades, ¿no?, este tiempo acotado que tenemos. Yo me considero una persona bastante positiva en el sentido de carácter, ¿no? Entonces, y además
yo creo que un profesor como soy yo no se puede permitir el pesimismo, ¿no? Si uno no cree en el futuro, ¿qué hace educando? Entonces, todos esos ingredientes, ¿no? Intentar que una existencia tenga sentido, sentido profundo, hondo, es finalmente mirar de frente el día que tenemos, ¿no? Desde los griegos para adelante, que nos dicen apreciar este día, este momento que tenemos en su, ojalá, máximo aprovechamiento, no digamos aprovechamiento, que una palabra tan práctica, ¿no? Pero en su esplendor, en el momento en que uno está consciente de quién es, de qué es lo que quiere para su vida y la maravilla en la que está también inserto. Porque yo creo que a pesar de todas las oscuridades, esta vida es maravillosa. Casabetti, y bueno, tú eres educadora también, tienes un taller literario desde hace mucho tiempo. Entonces, también podríamos decir que la poesía, si conectamos la poesía con la educación, la poesía podría mostrar a las nuevas generaciones esa otra faz, ¿no? Porque estamos en una civilización que valora mucho a través de las películas de Hollywood esto del malditismo, ¿no? El poeta maldito. Una vez a Jorge Telier le preguntaron, ¿eres un poeta maldito? Y dice, no, yo soy un poeta bendito. Sí, me parece. Tú te inscribes entonces, ¿y cómo te ha ayudado esta visión, esta quizás serenidad interior que tú tienes y esta visión de la poesía como algo positivo? ¿Cómo te ha ayudado en tu labor educativa? Yo creo que lo que pasa con la gente enamorada de la poesía, como yo, es como tener una peste, ¿no? Tú la contagias porque la tienes. Es muy triste cuando hay educadores que no aman lo que hacen porque evidentemente no logran apasionar ni enamorar a nadie de su en respecto de su trabajo, que no es solamente un oficio cualquiera, hablemos de Mistral, que significa formar almas, o sea, así de trascendente. Entonces yo creo que esa experiencia de sentir que la palabra poética alude a universos que todos tenemos dentro, todos, y ese misterio que hay, el sonido de las palabras, el ritmo, entra desde muy niño de una manera que es difícil de definir, pero entra y lleva a los niños a un mundo de experiencias sensibles que yo creo que nos hacen mejores. Si uno de los problemas que yo veo de tanto vacío, tanto joven que no le encuentra sentido a la vida, tiene que ver con que lo han separado de experiencias como esa. Yo creo que la educación de hoy día les está escamoteando, les está robando la posibilidad de encontrarse con la experiencia más alta del lenguaje, que es la poesía. A mí me emociona cómo chicos que no leen, por ejemplo, llegan a veces al taller y con la variedad de lecturas que uno le ofrece, siempre hay una palabra que les puede llegar. En Chile hay una diversidad de voces poéticas. Entonces, si uno hace una selección, alguno le va a mover los sentidos, las emociones, el pensamiento a alguno de los niños que llegan buscando. Tienen que ser buscadores y curiosos y encuentran. Leemos un poquito de la lectura, ¿no? Porque la lectura es importante. Hay tantos libros, ¿no? Vivimos en una civilización sobresaturada de publicaciones. Uh-huh. ¿Cómo diseñas tú una estrategia de lectura para tus alumnos? Me imagino que hay detrás un propósito, quizá podemos hablar de una política de selección, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A ver, yo parto por la experiencia personal. Como entré yo de niña a la literatura, me parece que el encantamiento que tuve te podría reproducirse. Por lo tanto, siento que tienen que leer literatura chilena, algo que los acerque a su entorno, digamos, que hable de ellos tal vez y de lo que conocen, que reconozcan a sus parientes, a sus vecinos, es en la obra literaria. Me parece que es un primer acercamiento. Yo he criticado mucho la lectura que se le da a los niños pequeños ahora, que hay muchos de unas colecciones españolas, que solo hay anécdota y más encima en un lenguaje que no tiene nada que ver con ellos. Algunos libros, ahora me volví curioso, ¿no? Algunos libros que recomiendes tú, o de tu experiencia lectora personal, que tú
Diga, ya esta lista de libros sí o sí hay que leer. Tienes algunos libros imprescindibles. Ya hablemos de tu experiencia lectora, de tu biografía como lectora. Ese es un universo enorme. Yo diría que César Vallejo, todo César Vallejo, especialmente tal vez poemas humanos, poesía chilena. Yo a los que voy todo el tiempo de nuevo, José Ángel Cuevas, todo el tiempo estoy volviendo a Huidobro, Nicanor Parra en sus poemas y antipoemas sobre todo. Vuelvo a leer a Gabriela Mistral permanentemente, no solamente su poesía, sino que su pensamiento pedagógico, que me interesa mucho, mucho. Ese libro Pasión de Enseñar, que sacó en la UB, yo creo que debería regalarse para el Día del Profesor, a todos los profesores de Chile. Sería un gran gesto de un gobierno, por ejemplo, porque necesitamos reflexionar respecto de nuestro trabajo. Y leo harta novela también, novela negra, leo mucha novela negra, me gusta también. Pero narradores chilenos, yo creo que ahora, por ejemplo, acaba de editarse o se está editando en tres tomos la obra de Decio Alvarado, el narrador de Calbuco, que es fascinante. A mí me impresiona cómo hubo como un espacio largo en que ni siquiera su nombre se reconoce entre los escritores del sur de Chile, a pesar de que él tuvo mucho reconocimiento en su momento cuando estaba escribiendo. Pero después hubo un lapso largo en que no existía huella ni en las bibliotecas, ni en las librerías, en ninguna parte. Y estas obras completas son reveladoras de una palabra que honestamente me parece superior a la Coloane. Rosa Betty, entre los múltiples libros que tú has publicado, bueno, hay uno que me llama especialmente la atención, que es esta antología de Lumen. Tiene una historia especial esta antología. Cuéntanos, y sé que tienes una anécdota muy interesante que nos habla también de los distintos tipos de acercamientos que puede haber a la lectura de un libro, ¿no? Claro. Háblanos de Misión Circular. Es una antología que editó Lumen, una prestigiosa marca, digamos, que reúne poesía muy interesante, chilena. Esta la inauguró Random House hace un par de años y la llevó durante mucho tiempo Vicente Undurraga. Y él hizo personalmente esta selección de Misión Circular con una mirada como bien distinta. En realidad él se hizo una revisión desde el libro último publicado en ese momento, el 2019, que es Ligia. Y de allí fue leyendo hacia atrás, como quien revisa desde el presente las orígenes de esta poesía. Y también en medio de este libro está, hay dos libros completos, que son Ratada e Hijos. Y finalmente hay un libro inédito en ese momento. Hace como una vuelta por como quien navega, ¿no? Por distintos momentos de la poesía, de los libros publicados y el inédito este, que se llama Veterano, que es de un tiempo bien, obviamente, de ya entrando a la vejez. Y, claro, hay una anécdota porque cuando llegó Ancud a la librería El Gran Pez, en venta el libro, hay una joven que compra todos los libros, lectora de mi poesía, y compró esta Misión Circular, se fue y a la semana volvió a devolverlo. Volvió a la librería y indignada porque dijo que era un desorden completo, que los libros no estaban en orden cronológico y que ella no quería el libro. Me llama la atención porque yo nunca había escuchado que ocurriera algo así, que alguien devolviera un libro.
Una declaración de principio de un lector y también un gesto poético, ¿no? Que, claro, en sí mismo sí. Claro, porque el libro comienza con este poema, esta interpelación, tú haces Rambo, de 1978, y después se pega un salto al 2019 y empieza a ir, como dice Undurrag, en reversa, ¿no? En reversa, claro. Rosabetti, ¿tú naciste en Ancud? Sí. ¿Has vivido siempre en Ancud? Sí, o sea, siempre... Digamos que mi vida entera casi se transcurre en Ancud, pero he salido por periodos cortos. La universidad, estuve 2 años en Concepción estudiando leyes, después me fui a Valdivia, en la Austral, y después la siguiente vez que salí de Chiloé fue para vivir en Palena, en la provincia de Palena, 5 años, por acompañar a mi marido que se fue a trabajar allá. Pero no me he movido de mi ciudad natal ni de mi isla, que yo creo además que es la materia, toda la vida ya es la materia de la poesía que escribo. Sí, bueno, y además tú eres una poeta que viaja mucho, ahora mismo estuviste en Escocia, en Líbano, en Siria, pero hay esa pertenencia, se percibe, se respira en tu poesía, a un territorio. A mí me llama mucho la atención esto de una librería que se llama El Gran Pez, que sea además la única librería de Ancud, la importancia cultural que debe tener esa librería para la cohesión, ¿no?, de la comunidad. Y hay un poema que se llama La elaboración de la casa permanente. Yo quiero leer un fragmento que me explique un poco, porque hablamos hace un rato de la fugacidad, de esta temporalidad, que esta vida que se nos va de alguna manera desmenuzando frente a los ojos, pero aquí hay otro concepto también, ¿no?, que va como en dirección quizás contraria, aunque no tan opuesta: elaboración de la casa permanente, que tiene varias partes. Mi hermana a veces regresa y en esos días construye maquetas, casa en miniatura, ventanas, armarios, puertas que se abren y sobre todo se cierran. Elabora muñecos vestidos de fiesta, copa en la mano, ninguno está solo. Cada vez son más pequeñas las varillas, preciosos los trajes, fina la cristalería. Mi abuela dice que somos víctimas del fin de los tiempos, que mi hermana llora porque no puede entrar a su casa. ¿Cuál es la idea detrás de la sensación detrás de este poema? No sé si será bueno explicar la poesía, pero podría contarte sensaciones que hay ahí, porque yo creo que gran parte de la poesía que escribo tiene que ver con este tema de la descomposición de una forma de vida, de la finalización de una cultura que en Chiloé ha sido, pero como muy visible, porque han habido momentos históricos que han demolido en realidad las bases de esta vida, que a mí me parece que fue el origen de esta cosmovisión tan particular que tiene, ¿no? Desde el uso del lenguaje, de la creación de personajes, de la mirada sobre la realidad. Todo eso se originó en una forma de vida. Evidentemente está comprometida con el entorno geográfico, esto de que sean estos canales, que sean tan mansos los lomos de las islas, que haya un mar abierto bastante lejos, no dentro del circuito del archipiélago. Todas esas condiciones, el clima, mucho tiempo, mucha lluvia, viento, la pobreza material de las familias, todo eso va conformando una materia que es la que yo creo que refuerza, ¿no?, la solidaridad, por ejemplo, la fuerza tremenda del vivir trenzado con los otros, que a mí me parece que es uno de los sustentos de la cultura, y esta armonía entre los elementos, la naturaleza y la vida del hombre. Yo siempre cuento una cosa que le parece atroz a los animalistas, pero los corderitos, cuando nacen, ya tienen un destino. Para la Pascua, para el Año Nuevo, la gente lo señala. Y parece terrible, pero digo, pues nosotros también estamos señalados desde que nacemos, estamos señalados con la muerte. Es un destino que compartimos, claro. Los detalles que tienen que ver con la alimentación. Podemos encontrarle otras aristas, pero me refiero a que ese tipo de relación, de pliegues, de una vida que está muy involucrada con los devenires de las estaciones del año, las mareas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza muy incorporado, está todo en crisis, todo, porque
desde que empezaron a entrar las grandes empresas, que contaminaron los mares, que los parcelaron y los dieron no en propiedad, pero concesiones a gente particular o a sindicatos, etcétera, pero ya el mar tiene propietarios. Por lo tanto, ya no se puede vivir de la manera que se vivía. La gente se dejó de ser, de vivir al ritmo de la naturaleza porque se fue a vivir a las ciudades, a vivir como asalariados, a las empresas, salmoneras, las marítimas, etcétera, los procesadoras de marisco, etcétera. Esa ruptura es muy profunda porque la forma de vida ya no la pueden elegir los chilotes. Vino impuesta desde afuera, toda la transformación. Y yo creo que eso que está allí en ese poema, esa percepción de que ella nunca va a ser nuestra casa, por más que queramos recordarle, queramos armar, ¿cierto?, como esta especie de escenografía, ya no. Y el último golpe yo creo que se está dando ahora con la parcelación de Chiloé, que está parcelada completa en el archipiélago. ¿Sabes? Y otro de los temas que tú tratas así con mucha, mucha agudeza es el tema de la mujer. La mujer en tu poesía aparece enfocada desde muchas perspectivas, ¿no? Y algunas perspectivas son bastante tremendas y bastante dolorosas. Especialmente hay un libro que marca, creo, con un hito en tu producción, que es En nombre de ninguna. Y hay otro poema también que me llamó la atención, quiero leerlo y que lo comentemos, que es tiene el curioso nombre Mujerío, ¿no? Mujerío, que son varias partes. Mujerío 3. Las mujeres de esta isla visten de negro y se asoman cohibidas a la punta de la esperanza. Han visto partir a sus hombres y guardan silencio en las noches alrededor de una lámpara. Ellas, las primeras en avistar a los ajenos que venían, solo alzaron ligeramente los brazos, un resignado gesto que lo mismo valía para llamar a sus niños. ¿Qué te interesa a ti tratar en tu poesía de la mujer? Así como vimos que tú estás también todo el tiempo observando la descomposición de esta forma de vida, también hay ciertos estereotipos, siento, que tú tratas de desmontar, ¿no?, en torno a la feminidad y el rol de la mujer y a la visión que tiene la sociedad de la mujer, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Bueno, primero que habría que decir que en Chiloé las mujeres son la fuerza total. Ellas sostienen el mundo hasta el día de hoy, ¿no? Las islas que están casi despobladas, siguen habiendo mujeres viejas que son las que mantienen en la palabra, el relato, la narración, sostienen lo que queda del mundo de Chiloé, son ellas las mujeres. Eso me interesa mucho, recoger palabras, frases, anécdotas o vivencias de las propias mujeres. Yo trabajo mucho en las islas, voy en distintos proyectos que me invitan, voy como quien va con un canasto recogiendo estas maravillas que yo siento que la poesía hace por ella el fijar en la poesía, ¿no? Esta cierta forma de ver el mundo y que está como, yo no creo que en desaparición, pero está en crisis. Yo me pregunto, por ejemplo, esta cultura que todavía conservan estas mujeres en su voz, en su memoria, en sus cuerpos, y no va a tener territorio porque, como digo, se está vendiendo completo Chiloé de parcelas por toda la isla. No va a tener territorio, pero sigue estando en ellas, en estos depósitos de memoria, en los hijos, en sus nietos. Entonces me acordaba de los chonos, ¿no?, que iban por los canales y no tenían casa, no tenían territorio, y tenían su fuego adentro de las canoas y donde paraban hacían también su fuego y su relato alrededor de ese fuego. Pienso que eso es lo que viene tal vez para esta cultura que tiene tanta riqueza que yo creo que no se va a perder, sino que va a tener que encontrar en nosotros, en los chilotes, ¿cierto?, estas nuevas formas de navegar por los lugares que nos toca transitar ahora, ¿no? Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio.
Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. admision.uct.cl. Estamos con la poeta y educadora Rosabetti Muñoz, de Ancud, Chiloé. Rosabetti, háblame un poco de tus talleres, un poco la historia de tus talleres, tu metodología. ¿Qué te entusiasma de hacer talleres literarios? Yo creo que uno, por lo menos yo desde mi formación, entiendo que uno tiene que agradecer las cosas que le han pasado buenas en la vida. Y yo creo que logré escribir como quiero escribir y hacer las cosas que he hecho hasta ahora en literatura porque estuve en grupos literarios, porque estuve en el taller que dirigía Mario Contreras, el Chaycura, cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Eso fue definitivo, fue importantísimo para mi formación. Yo no vengo de una familia que tenga libros en la casa, ni que tenga, parientes como que conversación en la mesa de mucha alta cultura, nada de eso. Fue en la escuela donde encontré literatura y después en estos grupos literarios. El Chaycura fue muy importante para mí y la relación con el Aumen de Castro, después en Valdivia el grupo Índice y posteriormente cuando cada uno volvió a sus lugares y todos seguimos escribiéndonos y mandando textos para correcciones. O sea, siempre un trabajo como comunitario colectivo. Y a mí, desde que me titulé de profesora, yo hice taller desde el primer año, en el 84. En todos los colegios que he estado, he hecho taller literario, aunque no esté en mi horario, porque encuentro que es una retribución. De lo que yo recibí, me parece que es un gesto que tengo que quiero hacer. Y me parece que sí, que es un espacio feliz para un ejercicio que no es... no es formar escritores, que es una cuestión para mí muy importante. Yo espero que haya un encuentro en la palabra. Así es, todo mi primer objetivo siempre, cuando lo planifico, es un encuentro en la palabra. Lo cual significa que estamos abiertos a las lecturas, a las conversaciones. Puede que un día en el taller solo estemos hablando de en el momento del estallido, no te va a poner a leer, está hablando de lo que está ocurriendo en el país y esa conversación va a ser riquísima porque de eso se trata, encontrarnos, ¿cierto?, con aquellos elementos que nos hacen ser quienes somos. Y me gusta muchísimo a mí hacerlo a los adolescentes porque están en este adolescente, ¿no? Se están doliendo del mundo, tienen este desencuentro con los mayores que están enfrentándose a las incoherencias de pronto, tienen y una estructura moral que se está armando, tienen todo un movimiento interior súper interesante, y cuando encuentran la palabra como un lugar de exploración de sí mismo, es fascinante para ellos y para uno que escucha. Entonces, lo que ocurre en el taller que normalmente hago es proporcionarle herramientas para que hagan esa búsqueda personal. Es emocionante cuando llegan y dicen, profe, yo no creo que yo haya escrito esto. Yo creo que nos ha pasado a todos los que escribimos, que uno mira un trabajo de hace 10 años y dice que yo escribí esto, porque es como de todos estos que uno contiene, salen, ¿cierto?, en los talleres. Yo trabajo mucho todas las veces que tengo taller, con el clima, la atmósfera. Gabriela Mistral ya lo decía, sin una atmósfera no se puede educar, es decir, un profesor que entra en una sala de clase y está todo con su celular prendido, con una actitud que no quiero estar aquí. ¿Cómo va a compartir algo muy personal como un texto de donde te estás buscando a ti mismo? O sea, eso es imposible. Por lo tanto, lo primero, y es muy largo, es armar un clima, una atmósfera. Estás leyendo autores chilenos, estamos leyendo poesía, pero hay mandamientos en mi taller. No se interrumpe el otro, no se trata mal a ningún compañero, no te burlas de nuevo. Todo ese tipo de cosas que parecen muy, muy, muy menores, pero son importantísimos para cuando se empiezan a exponer los trabajos. Porque la gente pone sobre la mesa partes de su vida. Entonces tienen que tener al frente gente que los respeta. Así que esa parte es la más larga, diría yo. Y de ahí la selección, yo trabajo honestamente con literatura que me gusta. Entonces,
en los últimos años he estado haciendo un taller que lo postulo casi todos los años a los fondos, sobre todo por una cosa que a mí me gusta mucho. Postulo una larga lista de libros de poesía, narrativa, ensayo, y los trabajamos en el taller o los leemos, fragmentos, y después queda para los chicos. Entonces hago unos paquetes, 5 o 7 libros para cada uno, y me contaban que algunos que tienen, han estado 2 o 3 años en el taller, tienen una biblioteca. Es decir, que el taller de alguna manera le ofrece ese valor agregado, ¿no? Que una biblioteca, además, no una biblioteca simplemente de libros al azar. No, son libros escogidos para, claro. Y libros que les costaría comprar, no sé, porque tienen... Yo todos los años prácticamente pongo poesía, no sé, por decir ahora en la lista, la acabamos de hacer porque estoy postulando para el otro año, y tiene que estar Enrique Lin, tiene que estar César Vallejo, tiene que estar... pongo algunas cosas también, por ejemplo, como la Olga Tokarczuk, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que a mí me ha arremecido, y las pongo en la lista porque ellos no van a llegar de otra manera a los chicos, a lo mejor, o les va a costar más años. Pero adolescentes que tú le presentas algo que les remueva, los conviertes en lectores, que me importa más que sean escritores. Lo otro llegará en algún momento. Además, un mandamiento, un principio del taller. Nadie le puede enseñar a ser escritor a una persona. Eso no es posible. No se puede entrar engañando a nadie. Lo que uno hace es contar y mostrar cómo uno se ha construido como escritor, pero sobre todo llevarlos al encanto de la lectura y de la conversación sobre la lectura y de los materiales con que se trabaja en la escritura. Eso es como mi propósito más evidente, ¿no? Fantástico. Entonces aquí también estás derribando un estereotipo romántico, el taller como una lucha de egos donde los estudiantes llegan a ver quién obtiene el favor del profesor, ¿sí? Y finalmente hay otros que salen malheridos de esa lucha. Esto que tú haces se parece más a una especie de laboratorio de exploración, que es también un espacio de conversación, ¿sí? Y es también como si con cierta cohesión en la comunidad de Chiloé se llevara a un espacio más limitado, pero también está ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de construirse entre todos. Por eso me llamó la atención en el poema Elaboración de la Casa Permanente, porque no es que la casa permanente hay que elaborarla, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, claro. Rosa Betty, ¿qué te pasa a ti con la poesía escrita por mujeres en el mundo? Hay grandes poetas, ¿cierto? Desde Safo a mí una que me parece fundamental es Emily Dickinson. Sí. Que es maravillosa. ¿Cuáles son tus poetas mujeres favoritas? Ya vimos que la Mistral es un referente, sin duda, por supuesto, pero háblame de otras. Bueno, chilena, yo leo permanentemente a Malú Riola, a la Verónica Sondek, Isabel Larraín, que no es muy leída en Chile, pero tiene un libro que para mí es perfecto, que se llama Una geometría del amor, bellísimo. Todos los años se lo doy a leer a mi estudiante, cuando nos podemos encontrar. Y claro, Emily Dickinson, por supuesto, me gusta mucho ella. Ann Carson, que la leo también. Mira, es increíble, estoy saltando de una cosa a otra, pero Alfonsina Storni, siempre me olvido la brasileña que me gusta tanto, Clarice Lispector, que yo sé que es narradora, pero ella anda rozando allí la lírica todo el tiempo. A ella la leo mucho, me gusta muchísimo Clarice Lispector. Bicho, ella es que me gusta mucho también. Chilenas, yo leo más chilenas, yo creo. Estoy leyendo mucho más poesía de mujeres chilenas. Extraordinario el movimiento poético hoy día, sí. Y además porque debe ser por el tratar de los talleres, porque como intento siempre que los chicos vayan, primero es como lo concéntrico, ¿no? Esto del que tira una piedra y que va armando las olas, primero lo cercano, lo que les llegue más. Entonces, mucha poesía chilena les llevo al taller y a la sala. Por eso tal vez estoy permanentemente leyendo poesía chilena. ¿El taller te sirve también como una manera de ordenar tus propias lecturas? ¿O que tú haces una lista para los estudiantes, pero terminas tú guiando eso? Y además voy renovando permanentemente esa lectura, porque lo que me parecía hace unos años imprescindible, hoy día tal vez ya no, y hago otras lecturas de los mismos poetas, o los saco definitivamente de las lecturas de taller. Eso también me está pasando harto. Genial. Rosa Betty, me gustaría que termináramos esta conversación, que ha sido muy placentera,
muy provechosa. Realmente te agradezco mucho tu entrega en esta charla, que nos encantaría escucharte leer algún poema tuyo. Elige alguno de los libros, ahí tienes varios libros. Sí. Hay mucha poesía extraordinaria aquí. El tema que tengo yo con los libros es que suelen ser fragmentarios, poemas largos en fragmento. Entonces, puedes leer un fragmento si quieres. Voy a leer uno que es un solo poema y que se llama Espesor del Instante, que tú lo nombraste, Denal. Espesor del Instante. En días como este se vuelve a inundar el patio de la infancia. El barro donde chapotean las gallinas se vadea con tablones puestos uno a continuación de otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez, con el pelo flotante y un traje de pedrería. Pero lo mío era mirar. Y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas. Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de una escoba para los más osados o una tabla también sacada de una cama permiten el lucimiento de los equilibristas. Y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo. Mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende pero confía, porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas como si jugaran, y yo aquí deseando atreverme, agazapada un poco ahora tras las cortinas. La sonrisa, ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Muchísimas gracias, Rosabetti, por el regalo de esta conversación y de tu poesía. Bienvenido de nuevo a Temuco. Gracias por invitarme. Me gusta mucho hablar, sobre todo para estudiantes. Y nosotros nos encontraremos en otra emisión de Cotidiana Palabra próximamente. Thank you.